sí, sí yo, yo creo que jugamos mejor que el otro día y, y bueno y me quedo con mejor sensación y los jugadores yo creo que también y al final ganamos un, un partido en nuestra casa y, y contento por, por eso no voy a hablar de la próxima temporada lo que lo que sí de su prestación hoy y como como tú decías bueno contento con, con su partido porque además es uno que cuando coge el balón se va directo a la portería puede hacer las cosas bien o mal pero pero es un jugador eh, que siempre quiere quiere buscar espacio y luego bueno por ejemplo el primer gol eh, nosotros tra tras la, la presión tras pérdidas ha he hecho fenomenal y pierde nervios el partido el balón Va a y la recupera y, y marcamos así. Entonces, bueno, contento por, con, con su actuación y, 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 y te digo, con, con la victoria, de porque los jugadores también lo, lo necesitan, no lo, lo necesitaban. De Vinicius, bueno, entró 20, 20 minutos y después de dos meses, bueno, y, eh, tiene que trabajar. Ahora nos falta dos partidos y ya está a pensar en. En el próximo año. Claro que él no, no ha tenido muchas oportunidades porque estaba muy, bueno, lesionado, sobre todo una larga. Y bueno, hoy ha tenido la, la oportunidad de, de jugar, o lo ha hecho, y metió dos. Y contento por él. No sé, pero al final sí, era un partido ahí de vuelta y, y que tú cuando estás a 3-1 no puede ser, eh, no puede pasar eso, pero, pero pasó. No, bueno, mensaje. Vosotros interpretáis lo que queráis, lo que queréis. Yo tengo que hacer una una, una lista de, de jugador y, y algunos se tienen que quedar fuera.